Bienvenidos una vez más a Brilliance, programa de Universe Televisión y Universe Fire que pretende llevar hasta vosotros personas relevantes en el mundo de la fiesta fallera. Y sin duda el protagonista que hoy os traemos es una persona y personaje sin duda singular en nuestro mundo. Concretamente en Junta Central Fallera, donde estuvo más de 35 años, conocedor como nadie de sus entresijos, llegando a ser personal laboral de Junta Central Fallera. Querido por todo el mundo, siempre dispuesto a ayudar y a facilitar las cosas a cualquier secretario o fallero que se acercara por Junta. Agradecer el esfuerzo que hizo para estar con nosotros, pues desgraciadamente su estado de salud se ha visto perjudicado últimamente. Sin embargo, su carisma, su socarronería, su libertad para decir lo que le apetece y su memoria siguen intactas. Una persona que seguramente vale más por lo que calla que por lo que cuenta, aunque cuenta muchas cosas. Hoy con nosotros, Francisco, Paco, Yago Ramírez, toda una institución en Junta Central Fallera y en Ruzafa. Bueno, pues estamos con una de las personas que más ha influido en mi vida fallera, una de las personas que más me ha ayudado en este mundo de las fallas y sin duda uno de los personajes más carismáticos de todo el mundo fallero, ni más ni menos que con el único, inigualable y genuino Paco Yago. Muy, muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, será para ti, porque no lo que hace, pero bueno, buenas tardes. Bueno, tengo que decir que estamos aprovechando agosto para grabar estos programas y que Paco ha tenido la deferencia de salir de casa, que no le gusta salir de casa por las tardes, para estar con nosotros. Paco, este programa no queremos nada más ni nada menos que dar a conocer a todo el mundo esas personas que para mí son importantes en el mundo de la falla. Personas, el programa se llama Brillants. Y no solamente porque tengas el brillante, que sí que lo tienes, sino porque eres una persona que ha brillado con luz propia dentro del mundo fallero, que has hecho, creo que, el bien a todo el mundo que has podido dentro de las fallas, has ayudado a muchísima gente, lo iremos viendo poco a poco, iremos desgranando un poquito tu vida fallera para que todo el mundo conozca quién es Paco Yago y todo lo que ha hecho dentro del mundo de las fallas. Y a mí siempre me gusta empezar con una pregunta que es muy simple. ¿Quién es Paco Yago? Ahora, ¿quién es Paco Yago? Acércatelo. Un enfermo de POC que se aboga y casi jubilado, bueno, jubilado de las fallas del todo, ¿no? Pero a punto ya, porque ya tenía que haberme borrado de hasta de fallero. Sigue, sin embargo, en tu falla, en la falla Tomasos, y es curioso porque eres no sé cuántísimos años de Tomasos, que yo tenga controlado más de 40. Desde los 5 años. Desde los 5 años, o sea que lo menos hará 25 años, ¿no? Lo menos, no. Lo menos, menos. Entre pequeño y grande, sí. Pero sin embargo, ha habido veces que has estado tanto en Tomasos, como apuntado a otras fallas, sobre todo Sevilla Denia, creo que has estado en Sevilla Denia. Estoy. Y estás todavía en las dos comisiones. Y ese doble amor es así, ¿no? El doble amor es porque Sevilla Denia es una falla muy familiar, por lo menos la que yo he conocido. Una falla muy familiar. La mía no era una falla muy familiar. A ver, hay familias, pero no era lo mismo. Y hace años, ¿eh? Años ya. Aún no era Galeana ni presidente ni nada. Me apunté allí y me dijo, no, ya está a punto, tal. Y en eso estamos. Y de hecho no me cobran.
Bueno, Pero entonces. bueno, también no hago gasto de ningún tipo. En todo caso, si puedo ayudar, pues ahora no, pero en su momento, pues he ayudado a lo mío. Y en Tomaso es toda una vida. En Tomaso desde los 5 o 6 añitos. En Tomaso empezaste como infantil de los 5 o 6 años y has Ya. hecho prácticamente de todo. Has hecho teatro, mucho teatro durante tu Bueno. juventud y un poquito más mayor ya incluso. Tuve premios, tuve uno bueno, importante, mejor actor, exequo con Enrique Marzal. Pues. Y de director estaba ese año, se lo llevó Manolo Andrés Ferreira. Ah, pues En mi falla. en tu falla. En la obra que yo me llevé, el mejor actor, Enrique Marzal en otra falla, no recuerdo quién era. También se lo llevó exequo. Y mejor director, Manolo Andrés Ferreira, que por cierto era alcalde del señor Ramón Izquierdo, que fue el que nos entregó los premios ahí en el hemiciclo. Era el entonces era presidente, pero alcalde, pero a la vez se empeñaba en cortar el bacalao. Y eso. Y luego también fuiste presidente durante los años Ya. 85 y 86, presidente de la Falla Sí, Tomasos. pero de presidente ahí duré yo. Bueno, no digo que me tiraran, pero no me voy a presentar porque se me cargaban. Ahí era yo un poquito dictador, ¿eh? Era la época, ¿no? No, la época mía fue, mira, que me pegó la bufa y me puse en pamburro y yo, che, tú, si no me voy me van a tirar. Me dejé la presidencia, o sea, al año siguiente ya no me presenté y ya está. Y de ahí, de presidente de la Falla Tomasos, te fuiste a Junta Central Fallera. Entraste como delegado de sector en el año No, 87. entré a dedo. A dedo, primero dedo. Me lo dijo de entrar el señor Garés, que entonces era. Y Garés, porque me dijo, no, vínete, mira ahí, a Xunta. Y me entré por él. Un año estuve en infantiles, no, en cultura, no me acuerdo, con Salvador Cortina de delegado. Y al año siguiente ya me fui con Garés. A Incidencias, que es A donde Incidencias, que es donde yo muchísimo aprendí. tiempo Y donde estuviste, estuve bueno, llegaste a ser. 8 años de vocal. Y el año que entró Vicente González Elizondo, ese año pasé a delegado. O sea, Garés dijo que ya estaba harto, llevaba 30 años ahí de. Y le dijo a Elizondo que él se iba a su casa porque además el hombre tenía un problema. Vivía en Rocafort, tenía que irse por la noche conduciendo en pleno invierno. No se veía bien, bueno, ya se liaba y me dio una pobre y tal, y al final se lo dejó. Entonces, con Lizondo, Lizondo no quería que se fuera, porque Garés era un hombre, y yo le dije, mire, Garés, se queda usted de delegado aquí el nombre, y no viene, no se preocupe, si quiere venir, viene cuando quiera, yo lo llevaré. Y me dijo, como estás bien para llevarlo, que yo ya sé cómo trabajas, yo si quieres una vez al mes o quieres venir a mi casa a Rocafort, al chalet, vienes y bueno, me consulta lo que quieras, pero vamos, yo creo que no. Y ese año aún Fue el delegado de contó un. como delegado con Lizondo, el delegado era yo y él, bueno, no venía, de hecho no venía. Aún a veces iba yo a Rocafort, ah, pero no venía. Y ya. Eugenio Garés, Cardona, Eugenio Gálvez que Cardona. fue todo también un personaje dentro de Junta Central Fallera, Pero Junta Central era. Fallera, él fue presidente de lo que es ahora Puerto Rico, con las luces, eso, las luces ya lo inventó él allí. Digamos, lo inventó por decir una palabra, pero fue él el que, bueno, el que lo movió aquello. Y lo sacó, la verdad es que lo sacó. Y lo querían mucho allí, lo querían mucho las fallas de Valencia, en fin, un tío, a mí me enseñó todo lo que sé yo de ahí, me lo enseñó él, 8 años con él. Antes de repasar todo tu historia en la Junta Central Fallera, déjame que vuelva un momentito a la Falla Tomasos, en la que has estado, y una comisión en la que has estado toda tu vida y que bueno, ha pasado por muchas fallas. ¿Qué distintas son las fallas de ahora a las de aquellos tiempos, de los años 70, años 80? Bueno, ahora no tiene nada que ver, y ahora con encima con la que está cayendo, pues menos aún tiene que ver. De hecho, yo no sé, pero la mayoría de fallas deberían de coger, porque no hay otra
Ejemplo, pongo ejemplo la mía, que alguna ya lo ha hecho, es rebajar la cuota al 50%. Si no podemos hacer nada, porque no se puede hacer nada, no hay festejos de nada, coño, seguir cobrando lo mismo, debería de cobrarse al 50%. Yo no lo he propuesto porque yo creo que hace ya 2 o 3 años que no bajo ni a las juntas. Yo he buscado a alguien de tu comisión que me hablara bien de ti. No, si en mi comisión hablará bien o mal, más bien mal que bien, Bueno, ahora. hay de todo, hay de todo. Pero he encontrado una persona que aparte comparte muchas cosas contigo, porque él también es ganchador de Ruzafa, porque es un gran poeta, porque además es sobrino político tuyo. Y aquí me ha dejado un mensaje para ti. Así es que vamos a enchufarlo y lo ves. Buenas tardes. Si brillante es el título de este programa, no cabe duda de que dentro de esa categoría se encuentra Paco Yago. Decir Paco Yago es decir mucho más que un nombre. Decir Paco Yago es decir Junta Central Fallera. Decir Paco Yago es decir pasión por las fallas, por la fiesta, por Valencia. Y sí, es brillante por su persona y su personalidad. Es brillante por su magnífica labor durante 30 años en Junta Central Fallera. Es brillante por su ayuda a cualquier falla, igual daba de tercera categoría que de especial. Es brillante por su labor haciendo de puente entre los falleros y los distintos concejales que han habido de cualquier signo político. Es brillante, sencillamente, porque es genial. Como se suele decir, si Paco Yago no existiera, habría que inventarlo. Personalmente he tenido varias relaciones con él. La primera, el pertenecer los dos a la falla de Estomasos durante más de 50 años. La segunda, que fue mi jefe durante el tiempo que permanecí en la delegación de incidencias. Y la tercera, y más personal, porque al casarme con una sobrina suya, se convirtió en mi tío. Añadir que este brillante, si cualquier otro reconocimiento que se le haga a Paco Yago por su labor como fallero, está más que justificada y merecida. Y nada más. Enhorabuena, Paco, y un fuerte abrazo de tu sobrino. Gracias. Pues, Gracias. No me lo veas Juan. muy fuerte que me ahogo, pero bueno, ya. Bueno, no te he preguntado, tenía que haberte preguntado cómo van tus problemas de salud, porque te veo con el aire enganchado. Al final, el tabaco pasa factura. No, esto fue otra cosa. Bueno, el tabaco ha pasado factura, pero yo no caí por el tabaco. Yo caí. Tú habrás conocido a Chacopino, ese que vendía toallas Ya tanto no he llegado, Paco. usonadas. Y yo me si en la calle de Tazorín había una casa muy famosa y en mi falla un chaflán era de toallas, sábanas. El dueño era Chacopino. Y Chacopino, el hombre, también aguantó. Pasó por el humito que pasamos, que estaban asfaltando la calle, Ah, ya lo comisteis. y nos lo comimos. Caímos muy mal, creían que era la gripe entonces, que había una gripe aviar, no La sé gripe qué. aviar. Nos ingresaron, ahí aislados en una habitación. Bueno, mi mujer entraba de verde y cuando salía tenía que tirar la bata. Bueno, una historia. Y al final se descubrió que no. Que lo que nos habían pasado, ese humito, habíamos cogido legionela. Chacopino se murió. El pobre. Yo aguanté y aguanté. Y hablando de aguantar, ¿cómo has pasado esto del coronavirus? Supongo que un Nada. poquito asustado, ¿no? No, yo no me he asustado, ¿no? Porque mira, ya ves cómo voy. No. Con precaución sí, porque hay que tener mucha precaución. Hay gente que no sabe aguantarse en casa. Yo. Eso te voy a decir que por esta zona, pues no sé, hacía mucho que no pasaba. He cogido el 6, me ha dejado ahí, por eso he venido, porque cogiendo el 6 estaba al lado. Y mi hijo me dijo, va, coño, ves si sales, hostia, es que no suelo salir, ¿eh? Del barrio de ahí de donde trabaja la señora no me suelo salir yo por allí. Y hoy, pues no sé, salí. Quiero decirte que bueno, lo he llevado bien cerrado y ahora me veo venir. Otro encierre,
Graba, graba, que luego no sé si podrás. Sí. Bien, con mi oxígeno. Bueno, estábamos en Junta Central Fallera y habíamos llegado ya a la delegación de incidencias con Eugenio Garés y al final, pues Eugenio Garés se deja Se dejó el asunto, estaba a 31 años ahí lo menos. y te quedas como delegado de incidencias. Bueno, de incidencias, me acabé de rellenar mi equipo, me hice con Sáenz, con Soli, lo fiché a Sáenz, a Solivares, a Jorge Guarro, que ha estado el chico jodido ahora últimamente, bueno, a Patricia Marzal, me lié a 12 o 13 abogados, que es lo que necesitábamos allí, eran abogados. O sea, que había una a Chiva, Víctor Chiva, que cuando había una resolución, pues bueno, había que, de todas maneras, ponerle palabras técnicas que ellos sí que las sabían, que yo sabía que existían, pero no lo sabía. Entonces yo redactaba y ellos pues me corregían, me aumentaban, me ponían o me quitaban. Y bueno, bien, arreglé una delegación, el secretario seguí cogiendo el mismo, que era el abuelo Pepico Salvador, Salvaret. Salvaret, pues lo tenía ya Garés a última hora. Y me dijo, yo si vos, tú te quedes, porque Salvador tenía una cosa buena y una cosa mala. La mala primero, que era que no sabía escribir a máquina, y bueno, estaba muy bien de aquí porque el hombre había sido constructor, pero tenía una memoria de tísico, macho. A lo mejor salía un problema, una fallera, que tal, que quitan, que un pirado, tú sabes. La falla tal, en el año no sé qué, en 20 años buscaba ahí, y buscábamos por ese año una falla que había que tirar a la fallera mayor de fallera, y efectivamente, o sea, el tío tenía Había un mucha procedente. memoria y eso varía mucho, ¿eh? Lo demás, bueno, fiché a Juan Chenoy, porque en cosas de seguros interesaba, y a mí me interesaba que él estuviera allí, pues se hacía seguros, que no lo sabía, no era como otros. También fiché a Bartino, luego a Bartino lo hicieron delegado de régimen interior. Y bueno, fiché a muchos que aún siguen o siguieron. Ahora ya no siguen, nada más siguen que los abogados, algunos. Y creaste una escuela porque muchos de ellos fueron o delegados e incluso vicepresidentes Junta, de bueno, Junta Central así. Fallera. Los metiste tú en Junta Central Fallera y fuiste No, un no así poquito. todo, pero bastante. Mira, de toda esta gente que ha convivido contigo en la delegación de incidencias, son muchos los que habrán pasado durante este tiempo, No, muchos los que habrán por ahí dentro estado. no, pero por alrededor sí, por ejemplo, Pues vicepresidentes, yo Ángel Marco. quería alguien que me comentara sobre Paco Yago en la delegación de incidencias. Así es que Lopet. te voy a traer el vídeo que me ha grabado Jorge Hombre, Guarro. Jorge, mi amigo Jorge. Hola Paco, me han pedido que haga un vídeo cortito hablando un poco de cómo te conocí y cuál es la relación entre tú y yo. Y bueno, quería un poco utilizar los recuerdos para decir que nos conocimos allá por octubre de 1991, cuando a mí se me invita a formar parte de la delegación de incidencias de Junta Central Fallera como asesor jurídico. Me presento en Junta y a la primera persona que conozco es a Paco Yago. Tenía que preguntar por Eugenio Garés. Y cuando llego allí, es Paco el que me recibe y el que me presenta a don Eugenio Garés, por aquel entonces que era el delegado de incidencias de Junta Central Fallera, y a Pepe Salvador, que es la otra persona que está en la delegación. Allí empieza una relación con Paco de amistad, de colaboración, de risas, de hacer muchísimas cosas juntos. Ya te digo, 27 años he estado en Junta de Fallera, de los cuales pues me considero esos 27 años y después fuera de Junta de Fallera, muy amigo de Paco. Una de las cosas que quisiera recordar fue aquel día que en un pleno presidido por Félix Crespo se me nombra como vicepresidente de Junta Central Fallera. Él a la entrada decía, no sé quién van a ser los nuevos vicepresidentes. Bueno, nosotros nos habían pedido discreción y tanto JJ como yo, que éramos compañeros de la delegación de incidencias, pues guardamos el secreto que se nos había pedido.
Solo vi los ojos de Paco llenarse de lágrimas, aplausos cuando nombraron a JJ y después cuando me nombraron a mí como vicepresidente. Y sobre todo recuerdo lo que Paco me dijo después de terminar el pleno. Dijo: chaval, con los amigos que has entrado saldrás de aquí. Esa frase, durante los 12 años que he sido vicepresidente, me ha acompañado, porque realmente siempre he sabido quiénes eran mis amigos y quiénes eran simplemente meros conocidos que las circunstancias de ser vicepresidente junto ante el Fallera me habían llevado. A ti, Paco, eras una de las personas que antes de ser vicepresidente contaba con tu amistad y te consideraba amigo, y continúo gozando y disfrutando de tu amistad. Solamente decirte una cosa: cuídate mucho, tú eres uno de los brillants de la festa. Cuídate mucho, porque espero poder disfrutar de la amistad tuya durante muchos, muchos años más. Un abrazo y bueno, no me he pasado mucho del tiempo que me han dicho que durara el vídeo. Un abrazo y un saludo muy grande, Paco. Jorge, yo recuerdo ese día de ese pleno, entonces estaba fundando el Fallera, el día que se han nombrado José Javier Sáez y Jorge Guarro como vicepresidentes. Y recuerdo pasar después por la puerta de la delegación de incidencias y verlos a los dos de rodillas pidiéndote perdón por no haberte dicho nada. Bueno, los chavales me dijo que no dijera nada y no dijeron nada, ¿qué van a hacer? Bueno, y supongo que para ti el orgullo de papá polluelo un poquito, ¿no? De los he traído. Igual como los Olivares también, vale. En fin, había chivar y te cuento, pero valían, pero bueno, nombré a esos dos, feliz, porque eran juristas como él, estaban preparados, y bueno, todo. Y de hecho, pues JJ era vicepresidente del área de incidencias, o sea que digamos que lo tenía yo de responsable, pero el chico jamás, jamás metieron la napia. Oye, que esto ahí jamás. Los vicepresidentes que he pasado, estaba también Ángel Marcos, en fin, el Bacalao también, nunca jamás metieron la gamba. Siempre te han dejado trabajar. Sí, nos han dejado trabajar. Y siempre has llevado esa delegación con mucho cariño hacia la gente. Habían problemas que había que solucionarlos, pero siempre intentando que las heridas fueran lo menos, las más leves posibles. Ya nos han intentado hasta pegar, Sí, sí. Hasta Soares. Sí. Sí, sí. Hasta Soares me dice: le mete una hostia, y esto estaba Jorge. Todos los estaban quietos, que como vea que se arrima, le mete una. Y no se arrimó. Según se me vio. Pero bueno, nos han intentado de todo, hasta agredir, bueno. Una delegación de mucha responsabilidad, en la que hay que lidiar con muchos problemas y... A unos presidentes de falla muy importantes y cosas de esas que venían por ahí, bueno, que habían problemas contra ellos. Y a lo mejor esto me dice: bueno, ¿qué es el tema este? Y dice: bueno, pues hay que proponer al pleno que se le destituya. Y lo que proponíamos al pleno normalmente se cumplía. Pero siempre que había una cosa gorda, 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 antes de llevarla al pleno, yo iba al secretario general, como me había enseñado Ares, tú siempre ves al secretario general a ver qué opina. Y me acuerdo que con un presidente muy importante, que no voy a decir el nombre, ya se ha muerto y tal el hombre, y no nos cargábamos nada. Había levantado 8 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, imagínate. Y fui allí y me dijo: no, ¿cómo que no? Yo, no, que no le podéis matar. El hombre, que lo mate la falla si quiere, nosotros no. Y llegué otra vez a la delegación y así, ¡ay! Yo me doy la espalda una vez. Hice como el abuelo Gares: que no se el carreguen. Y le dije: pero ¿por qué no se el carreguen, Gares? Y teniendo tres, la pequeña misteri. Y el abuelo fue: la pequeña misteri. Y eso mismo se me quedó a mí. Y yo, cuando no podía, decía: ¿por qué? Yo, ya misteri. Y así eran las cosas. ¿En qué momento pasar de ser delegado nombrado a dedo a ser nombrado por las fallas de Ruzafa como delegado de sector?
Pues no me acuerdo, pero macho. Creo que estaba Saurat. Estaba Saurat, estaba Hurtado. Hurtado. Yo me presenté. Y Alvin. Saurat dijo que se iba, que ya no estaba muy mayor. Me presenté yo, pero yo no me acuerdo del año, chico. Bueno, pero sí que de allí para aquí hemos sido bastantes los que hemos pasado por tu lado. Pero los que nos has... Estoy recordando si era cuando fui, cuando me hice delegado del sector, creo, no lo sé. Creo que era el año de Celia Lopera Merino, creo, infantil, creo. Porque ese año fui aparte de acompañante con ella. Claro, no te puedo... No, más o menos. Pero desde aquel momento que las fallas de Ruzafa te eligen para representarlas en Junta de Talfallera, hasta hace un par de años que... Bueno, pero has estado en Junta aunque ya no eras delegado de sector, correcto. Durante todo ese tiempo hemos sido, y digo hemos porque yo he sido uno de ellos, los que nos has inoculado ese virus de Junta de Talfallera, los que nos has arrastrado a conocer ese mundo y a conocer un mundo más amplio del mundo fallero. Recuerdo así a bote pronto Pérez Sánchez, Amparo Gironés, bueno, muchos compañeros que hemos ido pasando por ahí, últimamente Roberto Elías, he estado Carlos Val últimamente, quiero decir, somos bastante los que hemos pasado y todos siempre hemos tenido claro que el jefe era Paco. Bueno, para aquello, en primer lugar ya no es lo que era. En segundo lugar, cuando entras te das cuenta que no es lo que creías que es. Que no es lo que creías que es, porque creías que hostia y ahora... Ahí no es lo que te crees que es cuando entras. Y yo no te hablo de ahora. Ahora ya ni te cuento, debe ser la leche. Pero vamos, entonces no era lo que te creías. Entrabas allí, te creías que eras el rey del mambo y luego... una caca. Ay. Pues de toda esta gente que hemos estado contigo, te han querido enviar un saludo, primero que nadie, Amparo, Amparo Girones. Hola. Pues Paco, para mí, ha sido una persona muy importante. Aparte que es una persona con la que me lo he pasado muy bien, me he reído mucho porque es muy socarrón, pero sobre todo porque me ha enseñado muchísimo de todo lo que es el mundo fallero fuera de mi falla. Gracias a él he aprendido muchas cosas sobre el sector, sobre Junta Central Fallera y sobre todos los distintos tipos de fallas que hay en Valencia. Luego, aparte, pues eso, hemos pasado muchos ratos juntos y pues eso, siempre ha habido mucho, muy buen compañerismo y nada, le tengo mucho cariño. Amparo, que fue durante varios años delegada del sector y que estuvo también en la delegación de incidencias contigo. Y luego también ha querido, no ha querido perderse, lo estaba esperando por si venía, me ha dicho que si le daba tiempo venía, pero no le ha dado tiempo, nuestro buen amigo Pérez Sánchez. Hola Paco, ¿qué hay? Bueno, me ha dicho Mario que hable un poquito de lo que te conozco. Bueno, yo a ti te conozco pues toda mi vida fallera. Personalmente, además, eres el que me animó a presentarme al delegado del sector. De hecho, entré en junta sustituyéndote a ti y eres el que de alguna manera allí me presentó a Miguel Gil, entré en economía y todo, en fin, lo que soy allí en junta vino de tu mano. Y a nivel de fallas, pues yo creo que eres la persona que más personas conoces y la persona a la que más conocen. Yo creo que no hay ningún presidente, ninguna comisión que de ti no haya necesitado en un momento ayuda por un tema de junta, por un tema del ayuntamiento, por un tema de la policía local, de lo que fuera. Hemos tenido montones de problemas que siempre hemos recurrido a Paco y Paco con ese humor tan especial y esa socarronería que tienes, siempre nos has respondido y siempre nos has solucionado todos esos problemas. Yo creo que eso es lo más importante que nos has podido dar a todos los que te conocemos y, por supuesto, agradecértelo una enormidad. Ya te digo que incluso a nivel personal mucha gente hemos recurrido a ti y siempre hemos encontrado una ayuda y una solución a nuestros problemas. Paco, eres un fenómeno, como dices tú, pero un fenómeno de los buenos.
Eres un crack, amigo. Muchas gracias. A ver, pelote, gracias. Esperé que también él sigue en junta y que también, como Pues la junta no todos. nos pega de junta, pero nada, no se parece en nada. Yo estuve ahora un mes o por ahí. Estuve un mes o algo más. Fui a ver a las chavalas, a las dos chicas que ahí había, compañeras muy majas. Pues sí, me encontré que hay cuatro ahora. Cuatro trabajando allí, en la administración. Es que cuando tú estabais, eran dos y tú, Yo monté, yo hacía informes y todo. y para suplirte a ti con uno solo no basta, Paco. Lo que yo hacía, no sé quién lo hará ahora, pero vamos, en parte no. Yo hacía un informe, pero Bueno, no. porque Informa. vamos a hablar de esa parte, ¿vale? Porque Paco, en un momento dado, creo que con Alfonso Grau, si no recuerdo mal, pasas a ser, aparte de delegado de incidencias, pasas a ser personal, no Laboral, funcionario, pero personal laboral, sí, laboral de Junta de Alfalfayera. Trabajas en Junta de Alfalfayera. es el mismo convenio que los del ayuntamiento, es el mismo, exactamente igual, todo lo mismo, únicamente que ahí no te llaman funcionario, que a mí eso me daba igual, y eres personal laboral. Pero bueno, es lo mismo, cobras igual, todo igual. Y pasas, aparte de tu trabajo como delegado de sector de Ruzafa y de delegado de incidencias, pasas a ser alguien que, a La ver cómo lo digo, administración. que suene exactamente lo que quiero decir, con el amo del calabozo, el que conoce todos los entresijos de Junta de Alfayera, el que no se mueve un papel en Junta de Alfayera si Paco Yago no sabe dónde está, el que está pendiente de que no falle nada, porque para eso eres tu trabajo, Sí. el que abre y cierra, el que va al ayuntamiento a hablar a llevarle los papeles al concejal para la firma, el que hace un poco de enlace entre el ayuntamiento y Junta de Alfayera Eso lo hizo una oposición que hicieron, que la formó Alfonso Grau, bueno, que la propuso y se hizo una oposición. Estaba Donis de secretario general, fuimos, no sé, creo que se presentaron 7 u 8. Como dio la casualidad que la cosa era de las preguntas y tal, eran del reglamento, y el reglamento lo tenía chupado, claro, me lo llevé yo. Ya está. Pero bueno, sí. Y el tema era que no es igual, que ahora no es igual, que ahora hay cuatro, o sea, tres chavalas y un tío, que son administrativos, yo no era administrativo, ¿eh? Y bueno, yo en teoría era ordenanza. Teoría Pero era. eras mucho más que ordenanza allí. Bueno, hacía más que ordenanza, claro, pero era ordenanza. Cobraba como tal, que no se cobraba mal, ¿eh? Y bueno, bien, estaba bien. Y así estuve hasta que me jubilé. Un tiempo, cuando entra Alfonso Grau, en el que cambian muchas cosas en Junta de Alfayera y donde coincides, o ya estaba también, pero también adquiere su protagonismo, un buen amigo tuyo, recientemente fallecido, que es Roberto Belda, que también tenía lo suyo, quiero decir, también hacía más cosas de lo que era su cargo, asumía muchas más tareas de las que era su cargo. Era el vicepresidente quinto, que le llamábamos. Un tío muy majo, muy trabajador. Era delegado de medios de comunicación, que él Daba crea la todo delegación. lo que tenía. No, la delegación ya estaba creada, él la mejoró. La página web, tú empiezas a funcionar con él. Y bueno, pero aparte era una especie de conseguidor, una persona que sabía moverse para conseguir recursos, para gestiones, mover infinidad de cosas La y agenda que que. existe ahora, no sé si aún existirá, la inventó él y la llevábamos el primer año. La agenda se hacía con un. No nos costaba dinero a la Junta, la pagaban los anunciantes. Entonces Roberto y yo, los que íbamos a ver a los anunciantes,
y entre ellos pagaban la agenda. Nada, ni un duro. Por eso Alfonso dijo, ¿cuesta dinero? No, adelante. Si cuesta un duro, ya no. Alfonso, por eso era la hostia. Y hicisteis muchas labores junto a la Fallera, de muchas cosas que pusisteis en marcha, sí. Mucha organización interna, mucho reavivar esa junta de Central Fallera. Sí, eso está claro. Lo hicimos. Más con un secretario general que el hombre dejaba bastante que hiciéramos cosas de esas, siempre que fuera, que no costara dinero, Donís, para eso era un fenómeno. A mí siempre me ha, Pedro lo ha comentado, Pérez Sánchez lo ha comentado, siempre me ha fascinado la capacidad que tienes para relacionarte con la gente. El buscar, el saber qué teléfono hay que tocar, qué clave hay que tocar, dónde, a quién, cómo y cuándo hay que llamarle para que una cosa, un problema se pueda solucionar, o cómo solucionar un problema que se pueda hacer grande, cómo limpiar todos los problemas para que se solucione fácil. Algunas cosas y otras no, macho. Ahora, he solucionado cosas de mucho peligro, ¿eh? Una vez, se puede decir, en un problema de casar un vecino, que sostenía yo así, un vecino bajó con la escopeta al casal y se montó la de Dios, y eso fue en Avenida, o sea, al fondo de Pedregal 2. Tres Forques. Al fondo de Pedregal 2. Avenida de. Uy, bueno, es igual, un casal. Y el vecino bajó con las copias. Ya sé dónde es, no me acuerdo yo. Tienen ahora el casal dentro de un jardín. Bueno, pues ahí llegué y el tío que quería disparar. Bueno, yo le llamé a la policía, digo, no llaméis a nadie, que este señor. Tranquilo, jefe, que... Y hablé con Alfonso al día siguiente por la mañana, le conté lo que había. Abrió un cajón, me dio unas llaves. Dije, mira, en estas llaves es una alquería que hay en medio del jardín que te estoy diciendo. Hostia. Y no me acuerdo cómo era. Ah, sí, yo sé cuál es. Avenida Campanar. Avenida Campanar, Maestro Lambul o... Ese, bueno, ese. Eso es una alquería. Toma, que entren ya. Que entren ya, que la arreglen como puedan y que dejen el casal aquel. Bueno, esa alquería la dejaron los falleros, bueno, pintada, arreglada, todo de puta madre. Y se ha quedado dentro del jardín y es de ellos. Y esa alquería, nada, ahí ensayaba una banda de música. Cuando ensayaba, Alfonso dijo, o sea, si va por allí y dices que no, que son del ayuntamiento, que aquí no ensayan ya. Y eso fue una de las cosas que conseguí, sí, conseguí. Pero aún no he ido a verlo, ¿eh? Pero Paco, a ti te han llamado. Aún no he ido a verlo. A ti te han llamado amigos, amiguetes y conocidos porque les han puesto una multa a ver si conocías a alguien en junta y en la policía y se la quitabas. Cuando yo era delegado, a ver, cuando yo era delegado, multas de coche no. Multas por música, por tal, la policía local sí. La policía local le pilla el boletín igual y luego eso se cursaba lo mismo. Y entonces yo iba a ver a Rabadán, no, cuando tenía 2 o 3, porque era un escándalo, tú. Iba a ver a Rabadán, mira, entonces qué, digo, no, joder, trae el original y olvidaros que no volverán a hacerlo. Y así, multas de casas, de coches, y eso no, porque bueno, eso era uno, Roberto Velda, alguno. Que era muy amigo del presidente de esta falla, muy amigo. Ex-presidente. Secretario ahora, Miguel Furió. Furió. Ay, no sabía que, joder, es que los cargáis, que... Total, que era muy... Entre otros muchos de Furió, que no escapa. Y en fin, lo que era que quitaba muchas multas de coche cuando no era una cosa grave. Y casar y cosas de esas, en fin, de venas, eso yo. Pero de coches no. Sí, les ha ayudado mucho, bien, no sé, no soy una policía, pues una multa, nada más, vale. Pero yo recuerdo un caso, y además hoy lo he comentado precisamente con Miguel Furio, que he estado con él tomando un café antes de comer. Y
recuerdo que la agrupación de Ruzafa disputábamos el campeonato de fútbol sala aquí en el Colegio Balmes. Y nos ponían todas las trabas, ¿te acuerdas de aquello? Nos ponían, no nos dejaban, tal y que cual. Y un día estoy en junta, Paco, me pasa esto, tal y que cual. Vamos a llamar al director. Llamaste al director, yo no sé qué le dijiste, yo no sé qué hablaste con él. A partir de ese día todo fue en facilidades y recuerdo también que unos meses después te llamó para pedirte entradas para la exposición del Ninot y tú le dijiste algo así como, esto es hoy por ti y mañana por mí, hágame usted ahora el favor que luego yo le podré facilitar las cosas. Quiero decir, era que siempre has tenido esa habilidad para gestionar con la gente, hacerles ver que si ellos están por la labor, luego también se estará por la labor Si le para das ellos. amor, Y yo te eso daré amor. lo has sabido hacer muy bien, lo has sabido hacer muy bien toda desde Sí. que yo te conozco. Sí, era eso. Si me das amor, te doy amor. Eso es una cosa que se cambiaba mucho. Otra cosa que te quería comentar, hemos hablado que entraste con Lizondo Con Lizondo, o antes de o con Real, con Lizondo fue Real. cuando Garés presentó la dimisión. Entonces nos fuimos a comer, nos invitó Lizondo a comer una pilibao, no sé qué, una mariscal, no me acuerdo, a la playa, Lizondo, Garés y yo. Y fue donde Garés dijo, no, no, no avisé, no, porque yo soy muy mayor, yo voy a no puedo conducir perlanil, que tenía muchos años ya. Ya hago, por la B, hombre. Y Lizondo le jodía porque Lizondo lo que quería, como lógicamente, era el nombre. Había estado 30 años, Garés era un tío muy, que se le escuchaba mucho, era un tío muy, muy, muy tranquilo. Y al final dije, che, vamos a hacer una cosa. Usted se queda con el nombre del delegado. Y yo le hago de delegado a este hombre. O sea, no se va a enterar nadie. Y usted cuando quiera viene, venía una vez al mes, luego ya ni eso. Y nada, y ese año lo pasamos así, y al otro ya entró Cerviño, porque Lizondo estuvo un año. Entró Cerviño, y Cerviño me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, ah, lo que tú quieras. Y me dijo, te quedas tú de delegado, va. Y Garés de asesor. Entonces dejó a Garés de asesor y a mí de delegado. Antes de Elizondo estuvo Enrique Real. Sí, ahí era yo, era vocal, pero como Garés no solía ir a los plenos, me explicaba la bacalá Y y tú yo eres el que contaba la contabas. Luego, posteriormente, Cerviño, Alfonso Grau, Félix Crespo. Félix Crespo, al primero, vez, pero luego ya quería hacer una cosa, que yo digo, te equivocas, Félix, pero yo así no lo cojo. Félix Crespo me dijo, vas a ser superdelegado. Te voy a hacer delegado de incidencias y de régimen interior. Yo dije, no por una razón, y si sigo diciendo lo mismo, y ahora pasará igual. La delegación de régimen, la delegación de Será dominante, incidencias ¿no? arregla, vamos a decir por una palabra, la cagada de los demás. Si régimen interior da una cosa, que ha pasado mucho, y le da el número tal de la calle tal a una falla, porque esas cacicadas se hacen bastante, se hacían. Cuando iban a incidencias teníamos que resolverlo. Si tenía razón, se le daba a la junta. Y si no tenía razón, le decíamos, no, la falla tiene razón. No puede Y ser juez y parte. modificábamos, modificábamos. Y dije, Félix, no podemos ser juez y parte. ¡Ah! Digo, yo las dos cosas no soy. No soy. Entonces no, digo. A mí me sigues queriendo dejar de la incidencia, lo hago. Busca un régimen interior. No, señor. Y se empeñó en que no y puso a Barchino de las dos cosas. Hasta ahí. Y ahí te fuiste a secretaría. Hasta aquí la primera entrega de la conversación que mantuvimos con Paco Yago. La semana que viene ofreceremos la segunda parte de ella, ya que una vez más la densidad de todo lo que nos contaba nos impide cortar nada de lo que nos dijo. Así que la semana próxima os ofreceremos la segunda parte de este Brillance dedicado a Paco Yago. No faltéis.